Muchas gracias y bienvenidos a nuestro programa Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Estamos en el segmento de Entre Mujeres. La esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook, YouTube y en todas las redes sociales los martes de 2 de la tarde a 3 de la tarde, hora de la costa este. Es un programa Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Bueno, nunca estoy sola, siempre estoy acompañada de mi equipo que estamos aquí compartiendo para ustedes, nuestra querida audiencia, y pues hoy nos acompaña nuestra querida, estimada y colega autora del libro Imparable, Marisol Hernández. Marisol, bienvenida. Gracias, Ana, por otro día más, por una oportunidad más. Y gracias por estar en este día. Gracias a Dios. Gracias, Marisol, por acompañarnos. Una vez más, y también tenemos a nuestra diseñadora de lencería sobre molde y empoderadora, y por ahí creo que activista también. Ya tenemos aquí a nuestra Claudia Arcila. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias, Marisol. Otra vez aquí reunidas con un gran tema, al lado de un gran tema muy importante. Entonces, con mucha energía y muchas ganas de aportar. Definitivamente sí. Bueno, el tema de hoy es el valor y el poder de ser madre. Mujer de grandes fuerzas y voluntades. Pero bueno, los puntos a tocar, vamos a tocar como qué es la abnegación de una madre, la delicadeza de una madre. Una madre es líder, una madre es empoderada. Y bueno, pero hoy, en este mes de mayo, hay muchas celebraciones, empezando desde el 5 de mayo, nuestra madre, que es el tema por cual estamos hoy compartiendo. Pero no quiero avanzar sin antes dar las gracias, ya que hoy mayo también Reingeniería Mental está cumpliendo un año. Vamos a dar unas palabras de agradecimiento, ¿verdad? A las personas que han apoyado que este programa haya ya cumplido un año. Y bueno, antes que todo, en nombre de todo el equipo del programa Reingeniería Mental, queremos agradecer a una gran persona, un gran mentor, y para mí es como un padre, yo creo que para todas ustedes, al igual que el señor Aguirre. Pues queremos agradecer al administrador ejecutivo de Safe Latin America, el señor Johnny Torres, que nos ha aportado el lugar para que transmitamos el programa a todos nuestros, a toda nuestra audiencia, ¿verdad? Y bueno, a nuestro equipo técnico que se encuentra en México, Tony Aguirre, también pues al fundador y creador de la editorial Alejandro C. Aguirre, y este es su programa Reingeniería Mental, el señor Alejandro Aguirre, y sobre todo a todos ustedes, nuestra querida audiencia que nos ha acompañado y nos ha llevado al éxito de cumplir un año ya, que no hubiese sido posible sin que ustedes nos estén dando seguimiento en todas las redes sociales. Así que pues muchísimas gracias y vamos a seguir avanzando con nuestro programa. Para mí es un honor yo ser parte, yo creo que ustedes también parte de lo que es este programa. Pues, como dijimos, el señor Aguirre fue quien fue fundador de todo esto. Porque el propósito de él como de nosotros es seguir educando a nuestra gente y compartir con todos ustedes. Claro que sí, Ana. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Y siempre tenemos temas diferentes y también ideas frescas de la señorita Marisol. Cada día subiendo. Cada día más triunfadora. Sí, no, y quiero dar gracias aquí a Alejandro, a Dana por esta oportunidad. Tengo poco tiempo, pero me han brindado su cariño, su apoyo, y gracias a este lugar que estamos aquí, ¿no? Para seguir empoderándonos. Definitivamente, sí, pues gracias. Voy a compartirles un poquito de lo que es el 5 de mayo, porque al parecer tenemos una idea errónea de lo que es el 5 de mayo. Todos celebran diciendo Viva México, más bien es celebramos la batalla de Puebla, que
los poblanos fueron ganadores o vencieron a los franceses. Así que bueno, el 5 de mayo tuvo lugar en 1862 en las inmediaciones de la ciudad de Puebla. Los contra los bandos contendientes fueron los ejércitos de la República Mexicana, que estaban comandados por Ignacio Zaragoza, y el ejército del Segundo Imperio Francés. Bajo las órdenes de Charles Fernandes Latrille, conde de Lorences, el resultado fue una victoria muy importante para el bando mexicano, pero el éxito de esta conquista no logró su cometido final, que era impedir la invasión de México por parte de tropas francesas, sino que solo retrasó el hecho. Estos son motivos de la guerra. En mayo de 1862, el presidente Benito Juárez anunció la suspensión de los pagos de la deuda mexicana. Como consecuencia, los acreedores, que eran Francia, Inglaterra y España, firmaron la conocida Convención de Londres, por la cual se comprometía a enviar contingentes militares hacia el territorio mexicano con el fin de hacer valer los derechos como acreedores. No es parte de lo que es el 5 de mayo, que hemos estado por aquí. Y bueno, con nosotros como mexicanas, mucho de los, a veces no lo estamos muy, no tenemos en cuenta, Marisol. Venimos a un país que es con diferente cultura y nos adaptamos a ello, y entonces queremos ayudar un poquito, que el 5 de mayo es más bien la batalla de Puebla, no es la independencia de México. Bueno, pero chicas, vamos a entrar en tema, vamos a hablar sobre las madres. Vamos a compartir sobre las mamás, por qué estamos aquí, porque todas somos madres, muchas de nosotras somos madres y padres, y que estamos llevando en sí ese poder, ¿verdad?, a nuestros hogares, compartiendo con nuestros hijos. ¿Alguna de ustedes sabe desde cuándo empezó todo esto de la celebración de las madres? No, la verdad, exactamente no lo sé, porque tengo que admitirlo. Sí, no, es muy... Yo tampoco lo sabía, tuve que investigarlo y me gustaría compartir esto porque siento que es importante el saber de conmemorar o celebrar una fecha tan importante o a una persona tan importante como son las madres. Las madres, nuestro todo, nuestra esencia de Dios ahí, que nos comparte todos los días, ¿verdad? Pues bueno, según la historia, ¿verdad?, la festividad de la madre se remonta a la época de la antigua Grecia, cuando se rendían honores a Rea, madre de Zeus, dios del cielo y del trueno, a Poseidón, dios del mar, y Hades, dios del inframundo. Hacia mediados del mes de marzo. Y después, en los últimos 200 años, ha habido dos movimientos significativos respecto a la celebración del Día de la Madre. El primero fue en 1870 por Julia Ward Howe. Esta mujer fue una decidida pacifista y activista en pro de la posibilidad de sufragio para la mujer. En 1870, Ward fue la promotora de la proclamación del Día de la Madre o Himno a la Madre. Así que pues, vemos que viene desde la antigua Grecia, ¿verdad?, celebrando a nuestras mamás. Nosotros tenemos la dicha de ser madres de una u otra forma. Pues aquí estamos, pero ser madre no es fácil. No, no es fácil porque tenemos encima nosotros un peso muy fuerte, una responsabilidad tan grande de poder ser líderes, emprendedoras, madre y padre a la vez, como ya lo he dicho. Así que pues bueno. Y abnegadas. Tenemos hoy, mandamos saludos también a nuestra querida María Auxiliadora Medina, que gracias a ella estamos aquí.
por cuestiones de salud. María, esperemos que estés bien y nos estés sintonizando. Vamos a seguir. Bueno, y la abnegación. La abnegación en la madre. ¿Cómo una madre es abnegada? ¿En cuándo uno se da cuenta que estamos siendo abnegadas? Porque nosotros damos el todo por nuestros hijos. No por nuestros hijos, por nuestros esposos, nuestra familia, siempre estamos siendo unas mujeres abnegadas. Sí, yo pienso que nos crían para eso. Uno de mujer desde pequeñito, lo primero que le compra son muñecas y cosas para la cocina. Entonces ahí psicológicamente ya te van encarrilando en qué es lo que vas a hacer. Como muchas veces uno no cocina, no le gusta la muñeca, yo era una que no, yo prefería irme, a mí no me gustaba. Pero ¿qué pasa? En el momento que ya crecí, que por X o Y motivo no tengo conmigo a mi madre, uno entiende el sacrificio tan grande que ellas hicieron por uno, por siempre darte el mejor ejemplo, por siempre tratar de darte las mejores cosas y el amor. Yo pienso que lo más importante es el amor. Nosotros le esperábamos de que ella llegara al trabajo para comer con ella, sabíamos que venía cansada, no queríamos, you know, queríamos hacer cosas también para ayudarlo. Dentro de lo que cabe, fuimos hijas que le fuimos devolviendo un poco de lo que ella nos daba. Pero es algo que uno no alcanza a imaginar. Imagínate cuatro, imagínate las que criaban 8, 10, 12 muchachos y que no hacen nada, porque el decir de los esposos, no, mi mujer no trabaja, entonces, anegadas y no se reconocen lo que hacen. Y uno de hijos se da cuenta cuando ya es papá. Sí, definitivamente, yo creo que uno viene a reaccionar en esa manera, cuando uno ya es padre y cuando los hijos también van creciendo. Eso. Porque ya los empiezan a cuestionar más, y es cuando uno pues, también se reacciona. ¿No? Dice, ¿qué hiciste mejor? Saludos a mi mamacita que está en México. Y si yo recuerdo a ella que me decía, te vas a acordar de mí cuando tengas a tus hijos. Y créame que son palabras tan sabias que las tengo muy presente. Porque sí, nosotras las madres siempre damos, como dice Claudia, a veces venimos cansadas del trabajo. Sin embargo, sabemos que tenemos que llegar a casa porque tenemos a nuestros hijos esperando. Y en vez del oficio, ahí nos montonamos esperando. Sí, también. ¿No? Sí. El quehacer de la casa. Pero después, yo creo que eso ya depende de nosotros cambiar. Como dice uno tiene que evolucionar, romper cadenas. Yo a mis hijas y con mi esposo le enseñamos que organicen su cuarto, todo eso, porque no es que una mamá se cargue todo y por eso van a demostrar ser buena mamá, no. Tú eres buena mamá también cuando enseñas que tienes que ser limpio, que tienes que ser organizado. Entonces, yo creo que todo eso es un cambio que podemos hacer para bien. Sí, yo creo que es el ejemplo que uno se ve empezando a hacerlo uno y después conforme van creciendo nuestros hijos, que ellos vayan viendo, ¿no? Uno les va enseñando el cual es la parte que ellos les va tocando también. Ya cuando se pueden empezar a valer por sí mismos, yo creo que es la parte que ellos ya empezamos a involucrarlos. Y por eso dice mucha, hay un dicho que dice, yo lo creo mucho, vale más un buen ejemplo que mil consejos. Hay mamás o papás que uno regaña y regaña y dice, pero si uno también deja las cosas tiradas, si uno no lava el plato, pues ellos lo ven, ellos son muy inteligentes. Se para, no tienes la cama ahí, yo exactamente. Pero si tú la entiendes, ven, está bien. O ellos van a decir, oye, yo también tengo que levantarme, tener mi cama. Y hay unos más osados que piensan, ¿y por qué usted no? Y por eso, a mí una hija me va todo lo que yo digo, la otra me cuestiona. Entonces ahí entonces tiene que demostrar, sí, porque yo lo hago, entonces tú también lo haces, todos colaboramos, creo que es más fácil. Sí, es cuestión de llevar el ejemplo, ¿verdad? De predicarlo con los hechos y no las palabras. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de lo que es la abnegación. Una madre siempre renunciamos a lo que, a veces por nuestros hijos, siempre nos dice, pues por mis hijos no voy a hacer esto, porque nos quitamos el pan de la boca, porque dejamos de comprarnos algo por darle a ellos. Por ellos hacemos cosas. Yo estaba hablando con María, que sé que nos está escuchando, como ella dice, es una madre abnegada, ¿verdad? Porque la familia, el valor que ella le da a su familia y todos los medios de cómo ella ha venido luchando y superando y enfrentando la
para tener a su familia con ellos, con ella. Entonces, dice, ¿qué no hace una madre que es tan dedicada también? Todas nos dedicamos a veces, a pesar del trabajo, de ser, tener una posición de trabajo como directiva, como maestra, como líder de equipo, de organizaciones, siempre estamos dedicadas también a nuestros hijos, porque de lo contrario no vamos a poder guiarlos con valores, con ese respeto que la familia da. Yo siempre he visto que la madre es quien lleva la batuta, ¿no? El poder para seguir adelante con nuestros hijos, para seguir inculcándoles esos valores y principios. Porque si se han imaginado, si una madre no está clara en esto, ¿a dónde vamos a dejar nuestras generaciones que están detrás de nosotros? En este caso, pues, nuestros hijos. Y pues, Marisol, me gustaría que nos compartas más sobre la dedicación de cómo ser madre, de cómo te has desenvuelto trabajando y a la misma vez dedicando ese espacio a tus hijos. Y escribiendo. Y escribiendo. De regreso le queda tiempo para escribir. Le queda tiempo en estar de la noche, ¿no? De 11 de la noche, 3 de la mañana, 2 de la mañana. El señor Alejandro sabría muy bien eso. No, yo creo que, pues, la voluntad de uno es primero. De uno y después no es nada fácil. ¿Qué les podría decir? Les podría mentir que es algo fácil, pero no es nada fácil llevar la responsabilidad del trabajo, proyectos que son tus sueños que tú quieres lograr. Y pues, más que nada, pues a mí me toca la responsabilidad del hogar, ¿no? A veces cuando está tu brazo derecho o izquierdo, que sea, pero está contigo, pues es menos la responsabilidad. Pero estando tú sola, que te toca a ti sola, pues es un poco más difícil, porque pues tiene que ser muy organizado el tiempo para pasar con nuestros hijos, porque a veces hay padres o madres que nos dedicamos al trabajo y no estamos pues atentos a lo que les pasa con nuestros hijos. A veces los vemos, pero no les preguntamos cómo estás, qué has hecho, cómo vas en la escuela. Hay muchas cosas que no lo hacemos, y pues yo, para mí, puedo decir que no es fácil, pero me doy ese tiempo de preguntarle a mi hijo, a mis hijos, todos, pues, cómo andan, cómo se sienten. Y sí, llevar una responsabilidad de esas no es fácil, ¿no? Tú lo sabes también. Sí, no, creo que no es nada fácil. Yo creo que las tres sabemos, porque Claudia también, pues, es una líder, una mujer que trabaja, que se dedica. Yo no sé cómo nosotras las madres hacemos, pero todo nuestro tiempo, como lo dijo Marisol, somos tan diligentes en ello para poder compartir con nuestros hijos, liderar nuestros proyectos de vida que tenemos, ¿verdad? Yo admiro bastante a las mujeres, yo soy mujer, somos mujeres, somos madres, pero hay mujeres que de verdad creo que multiplican los días de la semana en dos para todo ese espacio para seguir adelante. Y Claudia, ¿tú cómo compartes todo esto? ¿Cómo te crees en pasos de cómo ayudar a esas madres que a veces dicen, es que yo soy mujer, estoy trabajando, tengo hijos, no puedo seguir adelante, no puedo seguir con mis proyectos de vida? Yo creo que sí pueden, solamente es cuestión de... Yo no he sido la mujer más organizada, porque no he sido la más organizada, pero algo que siempre tuve en mente fue que yo quería a mis hijos después de los 25 años. Yo dije después de los 25, y así fue. Mi hija mayor nació a los 26. Yo cuando ella nació era como si la hubiera esperado siempre, ¿me entiendes? Yo quería niñas porque los varones me parecían que lloraban mucho. Dios me regaló dos niñas, no me trasnocharon ni una noche, pequeñitas, perfecto. O sea, doy tantas gracias por eso, pero ¿qué pasa? Tengo el apoyo de mi esposo. Entonces yo pienso, yo admiro mucho a las que son madres solitas, pero también pienso en las que tienen una persona que en vez de ayudar, no, antes te retrasa o da mal ejemplo, todo eso me parece más difícil aún. Entonces yo pienso que si usted tiene a su pareja al lado y todo eso, es un poco más fácil, pero los hijos es un día a día, todos los días es algo diferente, todos los días te preguntan algo diferente, todos los días
de pronto tienen una nueva inquietud. Entonces, es algo tan nuevo y yo a todos mis amigos les digo, disfrútenlo, disfrútenlo porque los hijos crecen muy rápido. A uno le da miedo que le dicen que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. No, yo pienso que va en lo que uno va enseñando y diciendo cada día. Con ellos hay que sembrar cada día, creo yo. Hasta ahora me ha funcionado. Sí, tienes toda la razón, sí, sembrar todos los días algo nuevo, un pensamiento positivo nuevo. No, yo creo que el día a día de guiarlos y hablar con ellos, pues es eso siempre, ¿no? Porque si, como yo digo, si uno se desenfoca pues en ellos, es cuando pues empiezan a ver otra manera la vida o de salirse de otro lado cuando ya van creciendo, porque como decimos, niños pequeños, está bien, son pequeños los problemas, ¿por qué? Porque los dejamos, si trabajamos, los dejamos a la babysitter. Uh-huh. Y sabes que ahí lo vas a encontrar. Exacto. Pero los grandes, como lo instruyas, como lo vengas trabajando, pues yo creo que todavía te va a obedecer. Yo puedo decir que tengo uno de 20 y obedece, pero es porque pues desde chiquito uno viene marcándoles el paso, como uno dice, tampoco presionarlos ni tampoco uno los intimida, pero sí. Creo que desde chiquito uno tiene que y luego enseñarle responsabilidad. Porque yo le digo a la mía, si usted no hace lo que tiene que hacer, usted es la perjudicada, ¿no? Yo, uno tiene que hacer terapia, cepillarse los dientes, todo. Yo ya les decimos, eso usted lo tiene que hacer. Si usted no lo hace, es su problema. No son mis dientes que se van a dañar. Ajá. Es enseñarle eso, que sean responsables con ellos mismos. Yo quiero compartir un dato aquí del mes de mayo, ¿verdad? En todos los países del mundo celebramos el Día de la Madre en diferentes fechas, en diferentes meses. Uh-huh. Igual de que mayo es el mes de las flores, podemos decir que es también el mes de la madre, ya hablándolo. La mayoría de los países celebran durante el mes de mayo esta festividad. Así sucede en el caso de España, festejándose en el primer domingo de mayo. Estos otros países celebran el mismo día que España, como lo es Hungría, Portugal, Sudáfrica y Lituania. En el segundo domingo de mayo, porque estamos en este país, Estados Unidos, celebran también Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Canadá, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca y bueno, pues ya había mencionado antes Estados Unidos, se celebra en el segundo domingo de mayo. Pero hay más países, más sin embargo, sé que nos vamos a ir a nuestros cortes comerciales, pero quiero darle el espacio a nuestra queridísima Claudia, que ella tiene algo bonito para todas nosotras, las madres. Así que, Claudia. Sí, bueno, yo quiero decirles un poquito al definir esto. De ser una madre, entonces yo quiero decir que hoy está aquí la madre, la mujer, la hermana, la hija, pensando en el bienestar de los que tengo a mi alrededor. Soy mamá, me encanta cocinar, me encanta hacer ejercicio, compartir con mis nenas, eso me llena. Pero pues tengo un pequeño poema a las madres, lo saqué de un muro de Facebook. Entonces, dice, y llega un día que te escuchas hablando como ella, cocinando como ella, retando como ella, cantando como ella, enseñando como ella, bailando como ella, escribiendo como ella, llorando como ella. Y llega un día que esos zapatos gigantes que tanto te probaste te quedan y puedes recorrer su huella y con cada paso vas entendiendo todo lo que una vez criticaste y entiendes los límites, los retos y los enojos, las preocupaciones, los miedos. Y agradeces que estuvo ahí acompañándote de cerca, cuidando, vigilando, y agradeces sus desvelos, sus sacrificios y su tiempo. Llega un día que te miras al espejo y la ves, porque por unos meses estuviste en ella, pero ella siempre va a estar dentro de nuestro corazón. A todas las madres en este día. Abrazos, y Claudia, muchísimas gracias por ese hermoso poema. Madres, el dar el agradecimiento a ustedes que nos han llevado en su vientre, nos han guiado hasta ser las mujeres que ahora somos, pues la palabra gracias se queda corta, ¿verdad? No, y también sabes, yo quiero agregar que si alguna madre, alguna mujer, alguna persona que está de atrás, que nos ve, cuando nos ve, si algo de esos temas lo tocan,
puede llamarnos, puede comunicarse sí. si quiere una palabra, un acercamiento, un problema. Estamos aquí para eso. Claro. Muy cierto, Claudia, siempre hemos dándole espacios a nuestra audiencia o quizás quieren tener una información, están pasando, hablamos de la violencia doméstica, ¿verdad? Si están pasando algún reto con ustedes mismos. Un sentimiento encontrado, pues aquí estamos. Aquí estamos, tenemos a psicólogas, tenemos amigas y sobre todo tenemos personas que estamos para escucharlas, ¿verdad? Pues para que vengan a compartir y nos vayan compartiendo también más de su vida, porque ese es nuestro propósito, de nosotras y de todo este programa que ya está cumpliendo un año. Exacto. Vamos a ver si tenemos algunos saluditos por aquí. María Magdalena. Saludos. María Magdalena, que se nos manda saludos. Que por ahora Fernando sí llega también. Qué bien video, dice. Gracias. Pues muchísimas gracias a toda nuestra querida audiencia, María Magdalena, Fernando Zúñiga. Pues sí, es un tema que debemos de tocar y muy importante. Gracias por su atención. Y los que tengan la mamá, por favor, llévenle desayuno, llévenle flores, denle amor, logren que la tienen con ustedes. Ya, díganle que la aman. Y no le compre. Por lo menos no le compre papillas ni nada, que no, con trabajo. No. Regálele un buen día de spa. Ay, sí. Un spa es lo mejor. Así que pues bueno, regresamos a nuestro programa, nos vamos a un corte y volvemos. Thank you.
Buenas tardes y bienvenidos. Ya estamos de regreso después de nuestro corte comercial. Y bueno, despedimos a nuestra querida Claudia, que se nos fue, pero sin antes dejarnos ese bonito poema. Y como aquí dice nuestra querida María Magdalena, la dama de hierro, dice: hola chicas hermosas, gran programa, lindo poema, gracias por compartir. Gracias a ti por sintonizarnos y por siempre estar aquí con nosotras compartiendo también. Ella es la dama de hierro, así que pueden adquirir su libro contactándola a ella, María Magdalena Márquez. También tenemos a nuestra querida Ceci Hernández, que ella nos está sintonizando desde Denver. Ceci, muchas gracias por sintonizarnos, sé que no es la primera vez, lo has hecho antes. Y pues bueno, nosotros aquí felices de que todos y cada uno de ustedes nos estén sintonizando. Tenemos ya eventos a la vuelta de la esquina y vamos a traer a nuestra Ceci por aquí desde Denver. Para mí es un honor compartir con tantas mujeres. ¿Qué tú piensas, María? Yo lo aviso. ¡Wow! ¡Claro que sí! Dana, esa es una de las cosas que uno está en este sistema de ¿cómo te podría decir? De liderazgo, de todo, conocer más gente, de superación personal, involucrarte, conocer más uno de esas personas que están relacionadas en este proyecto también, y poco a poco uno va conociendo, pues. Entonces, pues, para mí encantada que vengan todas las que quieran. ¿Verdad que sí? Nueva York las espera. Y bueno, vamos a seguir con los otros países que también celebran el segundo domingo de mayo, quien es Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Holanda, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Nueva Zelanda, Perú, Puerto Rico, República Checa, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela también. Ah, no, perdón, Venezuela celebra el tercer domingo de mayo. Y otros países que celebran en mayo por un día fijo, el 8 de mayo lo celebra Albania y Corea del Sur. Y el 10 de mayo, pues, nuestro México lindo y querido celebra el 10 de mayo. Independientemente qué día sea, es el 10 de mayo. También El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, Omán, Pakistán y Qatar. Y Singapur, el 10 de mayo. También el 14 de mayo, Samoa. El 15 de mayo, Paraguay. El 26 de mayo, Polonia. 27 de mayo, Bolivia. El 30 de mayo, Nicaragua. Así que pues, en algunos países tienen una fecha fija, independientemente qué día sea, la celebración de la madre, más sin embargo, en otros el primer domingo de mayo, Estados Unidos y otros, ya que otros países que ya dijimos, el segundo domingo de mayo y otros el tercero, y así sucesivamente. Pero lo importante, Marisol, es que celebren a esa gran mujer. Claro, claro, esa gran mujer. Claro que sí, hay una fecha muy importante pues para celebrarlas, pero yo creo que cada día pues debemos tener ese reconocimiento, ¿no? Porque pues para las mujeres creo que es el día a día, la lucha, la batalla, ¿no? De llevar el trabajo del hogar, de los hijos, de la familia, pero y por eso creo que merecemos ese reconocimiento. Ya, ya no nada más tiene que ser la fecha, pero pues qué bueno que también hay esas fechas conmemorativas para pues sean días grandes. Porque de repente como hijos también se nos olvida por todo eso de trabajo que llevamos entre la sociedad. Los proyectos que tenemos a veces se nos olvida y decimos, no hay nada más importante más que mi trabajo, mis proyectos, mi familia, pero nos estamos olvidando de este ser maravilloso que nos dio la vida y que gracias a esa persona estamos aquí compartiendo con ustedes, aprendiendo de la vida. Pues, sí, porque la rutina de trabajo a veces pues nos involucra a eso, ¿no? A trabajo y olvidarnos de que pues tenemos un ser divino también que merece que pues lo tratemos de la mejor manera, ¿no? Definitivamente. Ya nos dio la vida, ya nos crió y creo que a veces dicen que hay un padre, una madre que cría 8 hijos y 8 hijos a veces no podemos estar atentos. A una madre. A una madre, eso es verdad. Sí, pero bueno, una mujer es líder. Sé que Marisol, tú eres líder en tus proyectos que llevas, en tu grupo. Cuéntanos qué
No, quiero decir complicado porque no es complicado. Más bien, cuéntanos cómo llegar a ser líderes y ir formándonos poco a poco. ¿Tú crees que es más difícil para una mujer llegar a ser líder? Yo creo que no es tan difícil, siempre y cuando, como yo te dije, todo está en ti, la capacidad que quieras tenerte. A veces uno no tiene que sentirse ser la víctima, porque a veces uno se quiere sentir a ser la víctima y que yo no puedo y que ay, ponemos de excusa a los niños y que muchas cosas, ¿no? Y creo que cada cosa, pues, la vamos poniendo, vamos a eso sí, hay que ser educadamente, pues, tomar el tiempo. Muy organizado, y si uno empieza a aprender a organizar el tiempo, creo que pues hay muchas maneras de cómo realizar nuestros sueños, porque si a veces decimos es que no tengo tiempo, es que no tengo esto, es que no, y siempre la excusa es el tiempo, pero el tiempo nunca, si tú no lo aprovechas, nunca va a haber tiempo, y si tú no te quieres preparar o lograr tus sueños, el tiempo va a pasar y no lo vas a ver porque tú no estás dispuesta a hacer ese cambio en ti para lograr ese pues, liderazgo que podamos ir forjando nosotros mismos, porque nadie más lo va a hacer más que tú, con tus acciones, con tus hechos, con tu emprendimiento, con la decisión y dedicación que quieras tener. Creo que eso es lo que te hace formar un líder, porque nada en la vida es fácil y todos lo sabemos que nada en la vida es fácil. Todo está a base del esfuerzo, pero también del querer. Claro, el querer y el esforzarte. Y sobre todo, muchos de nosotros también decimos que bueno, por nuestros hijos, pero más allá de nuestros hijos es por nosotros, por seguir adelante. Yo siempre, como tú dices, el ser madre y a la misma vez ser libre. Es muy importante que como madres jóvenes, no es que pierda uno el impulso, ¿verdad? A veces tenemos un hijo y decimos, soy tan joven y no termine la escuela. Yo creo que al estar en esa situación es más importante y sacar la fuerza de decir, tengo un hijo, no termine la escuela, pero voy a balancear mi tiempo para que termine la escuela cuidando a mi hijo, estudiando. Hoy en día con todas las redes, con todo el internet que hay, circulando tanta información, obviamente asegurarnos que sea una fuente confiable. Podemos estudiar desde la casa. El punto es seguir avanzando, transformarnos en líderes, en llevar nuestro liderazgo hasta la cima de la montaña, ¿no? Así como para poder guiar a nuestros hijos. De lo contrario, no vamos a poder seguir adelante. Y a veces por un simple motivo, nos desviamos y no cumplimos nuestro propósito, sí, eso es verdad. Creo que pues como te digo, todo está en uno, ¿no? Porque a veces uno queremos que nuestros hijos hagan algo diferente, pero si nosotros no nos atrevemos a hacer algo diferente, pues ellos tampoco lo van a hacer, ¿no? ¿Cómo puedes pedir algo diferente si tú no lo estás haciendo? Estas oportunidades a veces que están en tu vida, a veces solo hay que analizarlas, hay que verlas y a veces llegan a tu vida porque es una razón de la que puedes hacer un cambio en tu futuro, en tu vida también, ¿no? Pero a veces llegan las oportunidades y no las tomamos, no las tomamos y bueno, eso es lo que nos hace pues detenernos, estancarnos a donde estamos. Creo que estamos en un país donde hay muchas oportunidades de preparación, no estamos en otros países porque en nuestro país a veces no tenemos esa oportunidad de cómo prepararnos, de cómo realizar nuestros sueños, pero ahora que estamos en un país de sueños, pues creo que buscando los medios tenemos esa oportunidad de prepararnos y realizar nuestras metas. Tienes toda la razón, Marisol, estamos en un país lleno de oportunidades, que es bien importante que nuestra meta, busquemos ayuda. A veces tenemos el orgullo, lo estábamos hablando hace poco con el señor Guide, el orgullo nunca nos va a dejar avanzar. A veces es muy importante dejar el orgullo a un lado y buscar la ayuda o aceptar la ayuda de todas las personas que se ofrecen, ¿verdad?, a ayudarnos para cumplir nuestras metas, ¿no? Y pues que en este caso una madre también, una mujer es una mujer empoderada,
Y cómo una mujer se va empoderando poco a poco, a veces cuando tiene la autoestima baja o a veces por la violencia doméstica, ¿verdad? Es muy importante que busquemos ayuda, que, como lo dijo Claudia, estamos aquí, este tipo de medios que se están compartiendo, este tipo de programas que estamos haciendo para nuestra audiencia que nos escucha, es bien importante que pongan atención, que nos sintonicen y que en ese momento que se sienten mal, que sienten que la vida les ha tratado de lo peor, siempre hay una luz al final del túnel. Siempre hay gente, personas muy preparadas compartiendo para que ustedes rompan ese silencio, se empoderen y en sí empoderar a su familia. Ustedes como madres tienen que quererse, amarse, respetarse para llegar al empoderamiento. Porque una mujer empoderada hace maravillas, ¿cierto? Sí, no estamos expresando solamente la mujer. Una mujer empoderada hace maravillas. Imagínense si una mujer está bien empoderada y tiene a un hombre a su lado. Van a ser ambos una maravilla. Claro. Yo siempre lo digo que detrás de un hombre hay una gran mujer, pero detrás de una gran mujer empoderada hay varios hombres queriendo obtenerla. ¿Y eso a quién? Eso es verdad, Marisol. A mí me ha tocado ver a tanta mujer con emprendimiento, bien empoderada, y que tiene a muchos hombres detrás de ella. Pero esa mujer no se empoderó de la noche a la mañana, hubo un proceso. Todo es un proceso, sí, Dana, todo es un proceso. Y a veces como mujeres también sabemos que tenemos ese potencial, esa magnitud, y a veces no nos lo creemos. Hay muchas mujeres que no se lo creen y que a veces se siguen dejando que la sigan haciendo menos, cuando ellas han logrado muchas cosas, o a veces uno logra muchas cosas, pero hay gente que viene y te hace sentir menos. Creo que eso es el empoderamiento que uno tiene que agarrar como mujer y seguir, porque yo aprendí mucho este fin de semana en decir, y es verdad, a veces uno se siente como, ay, no se lo cree lo que uno ha logrado, ¿verdad? Pero me llegaron unas palabras donde dijeron, has recorrido muchos años de tu vida en este camino y has logrado muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué te sientes todavía? Yo no sé cómo me sintieron, pero me lo dijeron. Entonces yo me vine con esas palabras. Es verdad, he logrado tantas cosas. Pues sí, muchas metas son estas que estoy logrando ahora también, que aunque no están todavía al 100% como yo les quiero, pero sé que lo voy a lograr. Y bueno, esas son las palabras que te llegan para empoderarte más, más y más. Bueno, madres también. Hay muchas que han logrado mucho y creo que es hora de seguir adelante. Tienes toda la razón, Marisol, y bueno, hablando de empoderamiento, es muy importante que lean, que vean, lean biografías de grandes mujeres, grandes hombres, que ya han trascendido, ¿verdad? Pero nos dejaron un legado hermoso. Nosotros todavía estamos aquí en vida para compartir con ustedes y me gustaría que nuestra audiencia que nos está mirando o que nos va a escuchar más adelante, por favor, lean el libro de Marisol. Es una mujer imparable, es un libro que tiene, que tan pronto lo lean se van a conectar y van a decir, si ella pudo, yo puedo y podemos, y así poco a poco, leyendo biografías de grandes personas. Pensé que ibas a decir, Ana, que le dieron la biografía de ¿cómo se llama? La Madre Teresa de Calcuta, claro que también, ¿no? Pero es como dije, lean biografías de grandes personas, que muchas de ellas trascendieron. Y nosotros estamos aquí, y aparte de leer solamente las obras, la obra de Marisol, las obras que tengo, lo que callamos como mujeres, a veces necesitamos conectarnos con esa persona que escribió. Un libro nos da mucha enseñanza, nos abre nuestro vocabulario, nos abre puertas, pero es bien importante conocer a esas personas. Independientemente de que digo que nos conozcan, claro que nos van a conocer, en cualquier evento por ahí estamos, pero si podemos ayudarlas de una u otra manera, pues no duden en contactarnos, ¿verdad? Y pues aquí vamos a seguir para apoyándolas, para compartir nuestro empoderamiento, de que como lo dijo Marisol, no ha sido fácil. A veces no valoramos, no nos valoramos, no reconocemos el esfuerzo que hemos hecho
Pero sí es muy importante un día sentarnos tranquilas y decir, bueno, ya todo esto que recorrí no me fue fácil. Entonces, empezar a valorarnos desde ahí y valorar todo lo que hemos vivido. Porque si no nos valoramos a nosotras mismas, ¿quién nos va a valorar? Así que madres, independientemente si tienen hijos o no tienen hijos y que las valoran o no las valoran, tienen que valorarse a ustedes mismos. E hijos, hijas, y madres o como mujeres. Definitivamente. Y como hijas, nosotros o hijos, debemos de valorar a esa mujer que nos dio la vida. Si está en vida, quizás no podemos estar cerca de ella, pero hacerle un gesto de agradecimiento, pues es muy importante. Así que les invitamos a todos que hagan ese gesto con nuestras queridas madres. Y bueno, Marisol, ¿te gustaría decir algo más o nos vamos a los anuncios que tenemos aquí ya en lista? No, pues solamente felicidades a todas las madres. Creo que toda mujer puede hacer la diferencia, solamente tome la determinación, porque la determinación está en sí mismo, en uno mismo. Y creo que nadie es más ni nadie es menos, todos podemos realizar y proyectar lo que uno quiere. Estamos para servirles, para apoyarlas. Creo que no vamos a, como mujeres, creo que estamos aprendiendo a hacer la diferencia, pues no a burlarse de otra mujer, ¿no? Y como todos tenemos ese privilegio, las que no también como mujer o como madre, pues estamos para apoyarnos y para salir adelante todas de la mano, porque es más fácil hacerlo. Tienes toda la razón, Marisol. Equipo, en conjunto vamos a llegar a hacer nuestro propósito, nuestras metas. Me voy a pasar a los saludos, Marisol, no sé si tenemos saludos por ahí. Vamos a ver. No tenemos saludos ahora, quizás nuestro sistema no nos los está indicando, pero bueno, toda nuestra querida audiencia, saludos, abrazos desde el corazón y pues gracias por sintonizarnos. Te veo a la bella Auxiliadora Medina, que nos manda saludos. Que se mejore, María. María, que se mejore. Esperando, la extrañamos. Sí, nos hace falta aquí. No podemos seguir sin ella, pero bueno, ya la vamos a tener en los próximos, en las próximas semanas. Bueno, vamos a pasar a los anuncios. Si quieren escribir un libro, me gustaría invitarlos al seminario Cómo escribir un libro y Secret Coach de parte de la editorial, que se llevará a cabo el sábado 20 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde y también el sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto es en el 138 de la 39 Street, Union City. Así que para hacer sus reservaciones, 917-870-0233, el 347-206-0550 y Marisol, compártenos tu número para que también contacte. Sí, claro, mi número de teléfono es el 347-879-1954, para cualquier información, estoy también para servirles. Si no tengo toda la información completa, yo les hago saber con qué persona los dirijo. Así que ya lo saben. Y tenemos los seminarios, que es curso de autorrealización y desarrollo espiritual, que es muy importante, más allá de solamente cuidarnos físicamente, también debemos de cuidar nuestro espíritu. Así que tenemos la primera sesión, que es el seminario Despertando Conciencia de tu Ser, sábado 25 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La segunda sesión es Creando Amor, sábado 24 de agosto, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y la tercera sesión del seminario es Sanación Interior, el sábado 16 de noviembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así que ya lo saben, estamos aquí para servirlos, y estos seminarios se llevarían a cabo en las oficinas de Safe Latin America, al 138 de la 39 Street y Union City, New Jersey. Hagan sus reservaciones contactándonos. Y Marisol, pero tenemos ya en junio, tenemos la Feria Internacional del Libro. De New Jersey. Del Libro Nueva Jersey, andamos de feria en feria, como ya lo habían dicho. Así que, pues, esto se llevará a cabo los días viernes, sábado y domingo, que es 7, 8 y 9 de junio, en la Escuela José Martín, en el
1800 Summit Avenue, Union City. Y en este, en esta feria vamos a estar compartiendo con muchas escritoras porque tendremos la conferencia Sol, Empodera tu Vida, Cómo Ser Mejor Cada Día. Así que todos los días, como lo dice el señor Aguirre, mejor, mejor y mejor, y aprender cómo hacer mejor cada día. Y tendremos a grandes escritoras que viajarán desde Chicago y desde Denver. Así que vamos a tener audiencia nueva, Marisol. No, eso es importante, Dana. Yo creo que todos los que estamos, pues de alguna manera en este arte de la escritura, de empoderar la lectura también, debemos asistir a estos eventos porque, pues, en primera, pues son nuestras artes, nuestros bebés que tenemos en mano, los que ya tenemos un libro hecho, ¿verdad? Sí, creo que también debemos darle ese valor que hemos logrado y proyectado. Y hay que promocionarlo, no para tanto como económicamente, sino para darle poder a alguien más, la determinación a alguien más para que se atreva a hacerla. Se atreva a hacerlo y más que nada porque estamos viendo que queremos que pues esos pequeños que nos ven de alguna manera, pues les vamos involucrando lo que es la lectura, porque ahora se ha perdido mucho en la lectura y creo que esa es una manera de que estos eventos que se hacen, pues eso sea el mensaje que se obtenga, ¿verdad? Bueno, tenemos para este magno evento, tenemos a María Magdalena Márquez, autora del libro La Dama de Hierro, que viene desde Chicago. También tenemos a Janet Hernández, autora del libro Fortaleza Inquebrantable, también nos acompaña desde Chicago. Y a la nueva audiencia que vamos a tener el placer de conocerlas por primera vez, Ceci Hernández, autora del libro Desde el Despertar, que viene de Denver, al igual que Elizabeth Meraz, autora del libro Alma Valiente, nos acompañan desde Denver. Y bueno, su servidora con su equipo, que va a estar ahí coordinando, y mi equipo, quien es María Auxiliadora Medina, Marisol Hernández, Teresa Tlapo, su servidora Dana Morales, que va a estar ahí compartiendo con ustedes y con estas grandes mujeres que van a viajar una vez más. Una de ellas ya ha venido antes y las muchachas que vienen de Denver, escritoras, coach de vida, van a venir desde Denver a compartir con nosotros. Marisol, para mí es un honor estar con ellas. No, para mí también. Yo, como digo, pues, bienvenidas son, cualquier cosa, aquí estamos. Las que vienen de fuera, aquí tienen, pues, más que una amiga, algo que les quieran, que necesiten para compartir, siéntanse seguras a dónde van a llegar. La meta es pues seguir proyectando nuestra obra de arte y nada, creo que todas son bienvenidas. Tienes razón. Y vamos, estamos llenos de eventos, gracias a Dios. Tenemos la gira inspiracional Denver 2019 que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio con un buffet de seminarios. Tenemos la programación de reingeniería mental. Se llevará a cabo el miércoles de 5 a 7 de la noche. El jueves tendremos el seminario Cómo Escribir un Libro y Psico-Coaching de la editorial de 5 de la tarde a 9 de la noche. Esto es en Denver, jueves 13. Y viernes 14 es el magno evento por el cual estamos viajando a Denver. Es la presentación de los libros Yo Quiero, Yo Puedo, Yo soy capaz de la autora y escritora Miriam Cortés Cacals. También Alma Valiente de la autora y escritora Elizabeth Meraz. Y Desde tu Despertar de la autora y escritora Ceci Hernández. Esto se llevará a cabo de 5 de la tarde a 9 de la noche. La inversión es de tan solo $39, incluye la copia de su libro. Y pues para hacer sus reservaciones pueden contactarla al 303-717-8184 y al 720-275-5299 y al 720-179-1916. Así que para contactarnos y acompañarnos en estas presentaciones de estas bellas obras, no duden en contactarnos. También tenemos
el seminario, perdón, el taller Empodera tu Vida, que se llevará a cabo el sábado 15 de junio, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Así que pues no duden en hacer sus reservaciones y de esta forma contactarnos para darles la dirección exacta vía email, mensaje de texto o vía telefónica. Por todos lados, por todos lados, sí. Y también nos vamos para la gira inspiracional Chicago 2019. Esta es la tercera gira que vamos a estar compartiendo una vez más por allá en la Ciudad de los Vientos, del 13 al 23 de septiembre, con una serie de eventos. Ya se les mencionará más adelante. La segunda gira inspiracional Miami 2019, que se llevará a cabo en octubre. Estamos trabajando en las fechas y es para participar en la segunda Hispanic Book Fair. La segunda gira inspiracional a Los Ángeles, California 2019, que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre, una serie de eventos en proceso. Y después nos iremos a la tercera gira inspiracional Los Ángeles, California 2020, que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo, una serie de eventos que se les dejará saber el itinerario conforme estemos acercándonos a estas fechas. Y bueno, pues acerca de la editorial, queremos compartirles, queremos invitarles una vez más, si tienen esos pensamientos, esos poemas, quieren compartir su historia, sus biografías para inspirar a más de nuestra gente alrededor del mundo, pues no duden en contactarnos o contactar a la editorial alejandroceaguirre.com, www.alejandroceaguirre.com, para tener más información sobre cómo plasmar esos pensamientos en un formato físico, ponerlo en Amazon, ponerlo en todas las redes sociales y de esta forma aportar algo a lo que es este mundo, este bello mundo que siempre estamos quejándonos a veces de algo, ¿verdad? Así que el número para contactarlo es el 917-870-0233 o el 347-206-0550. Marisol. Al 347-879-1954, Marisol Hernández o Imparable. Así que ya saben, porque callamos con mujeres, Marisol Hernández, La Imparable, y también tenemos una serie de libros de parte del señor Alejandro Aguirre, Amor Propio, Reingeniería Mental. Solo contáctenos y nos gustaría compartir con ustedes todas estas bellas obras. Así que pues, muchísimas gracias por sintonizarnos. Les agradece Dana Morales y su compañera de equipo. Marisol Hernández, muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan una excelente tarde, bendiciones y muchos abrazos. Y feliz Día de la Madre a todas esas madres. Nos vemos en el próximo la próxima semana.